Hola, ¿qué tal amigos de Auto 7? Bienvenidos a un nuevo video. Toca video de prueba de aceleración y en esta ocasión estoy a bordo de Fiat Pulse, este nuevo SUV de la marca italiana aquí en nuestro país, proveniente de Brasil. Y pues como ya les mencioné, les vamos a hacer su respectiva prueba de aceleración. Esta Fiat Pulse te ofrece un motor de 4 cilindros, 1.3 litros, que te entregan 97 caballos, tienes una caja CVT y un modo Sport. No promete ser un auto veloz, pero ya saben que todos los autos que pasan por mis manos pasan por su respectiva prueba de aceleración. Entonces ya saben, le hago 3 pruebas, 3 resultados y de ahí sacamos nuestro resultado final. Acompáñenme. Y bien amigos, pues ahí lo tuvieron. Como les mencioné al inicio, pues no esperábamos que fuera muy rápido este Fiat Pulse. El motor es pequeño, no está destinado a ser un auto veloz. Y pues el resultado, el promedio fue de 17.87 segundos. Fue bajando el tiempo de la primera a la última prueba. Y pues ahí fue donde pudo ganar un poquito en el tiempo para que fuera por debajo de los 18 segundos. Y pues, ¿qué más? Creo que pues eso sería todo. También recordarles que estas pruebas las hacemos a más de 2100 metros sobre el nivel del mar. Entonces, sí, se ven afectados y más estos motores que son normalmente aspirados. Entonces, recuerden que también tenemos el video de la reseña completa de este Fiat Pulse ya publicado. Les voy a dejar la tarjetita por aquí arriba para que lo vayan a ver. Y con eso me voy a despedir. Si te gustó este video, déjame tu like, suscríbete, compártelo. Cualquier duda, comentario o sugerencia que tengas, déjamela en la parte de abajo. Ahí estoy siempre al pendiente de lo que me escriben. Mi nombre es Sergio, esto es Auto 7 y yo te veo en el siguiente video. Cause you wanna fall.